Pero yo sí quiero destacar de Scariolo, le veo, o me gusta compararlo con Popovich. Y os voy a explicar por qué. Estando ya ahí arriba, ha sido capaz de evolucionar en algunas cuestiones que luego han sido muy importantes para lo que ha sido su trabajo en los últimos años.